esencial era hacer un relato del discurso neoliberal en la región, del modelo económico neoliberal en la región. Discutiendo con los asesores del mismo colegio y haciendo lecturas profundas, vine caí a un sexenio que resultó ser la bisagra entre lo que era el nacionalismo revolucionario, o estar situado en la bisagra entre el nacionalismo revolucionario y el esquema neoliberal, que fue el sexenio de Samuel Ocaña. El texto está escrito para, yo creo que para dos públicos. Para el académico que quiera extender sus métodos un poco más allá y tener nuevos herramientales para interpretar la realidad con conceptos extraídos de la hermenéutica, de la tradición hermenéutica alemana. Y para el público en general, yo me encontré con la sorpresa de un gobernador con el perfil de Ocaña, y ahora que ha estado publicado me encuentro que es un personaje que mucha gente quiere. Creo que al final pueden encontrarse un buen homenaje, un buen trabajo para rescatar lo que este señor hizo como gobernador durante su sexenio. Entonces les invito cordialmente a leerlo, lo van a encontrar de venta en el Colegio de Sonora. Muchísimas gracias.